Hola mis amigos y mis amigas queridas y queridos de Ecos Rock, ¿cómo os va? Oigan, espero que muy bien, miren, son las 9:58 de la mañana del domingo 15 de octubre del 2023, 20 grados de temperatura en esta otoñal Jalapa, Veracruz, en México. Y bueno, pues se trata de comentar con ustedes la columna de mi querido amigo Daniel Suárez, que forma parte de la edición de Ecos Rock, que corresponde al primer sábado de octubre de este año. Recuerden que nuestras ediciones son el primer y el tercer sábado de cada mes, excepto cuando se nos atraviesan vacaciones, ¿verdad? Y bien, pues fíjense que en esta ocasión, y normalmente dejo como, digamos, un buen platillo para el festín de la edición de Ecos Rock, comentar la columna de Daniel, porque echarme la narración de dos columnas pues se me hace muy extenso, y además pues darle un poco de tranquilidad, ¿verdad?, para que quienes así lo desean, bueno, pues entran en el sitio, se echan la columna de cabo a rabo y pues se enteran del punto de vista de quienes somos los columnistas de Ecos Rock, que, como ustedes saben, somos tres en cine: Willis J. Fry; en rock, Daniel Suárez con su columna Psicoterapia de Rock Intensiva; y en Cirrus Minor, un servidor de ustedes. Bien, pues fíjense que Daniel escribe nuevamente acerca de Depeche Mode, y quizá esa sea una de las características de nosotros, ¿verdad?, de que podemos escribir sobre una banda y volver a retomarla, ¿verdad?, refrescarla. ¿Por qué? Porque algo hay, ¿verdad?, en el firmamento de una banda en particular que nos va a permitir volver a escribir. Así es que Daniel, ya se los dije, su columna se identifica como Psicoterapia de Rock Intensiva, y el título de este en particular es Depeche Mode, Memento Mori, México Tour 2023, In Memoriam Andy Fletcher, World in My Eyes. Y bueno, pues les voy a leer este párrafo completo de cómo introduce Daniel su columna, porque él, ya se los he dicho, tiene un estilo muy propio de escribir. Dice Daniel lo siguiente: estoy esperando tu amor, sé que me quieres, percibo que también sabes de mí que te quiero. Tu cuerpo tiene suficiente deseo para acercarse al mío. Tus sentidos notarán que no hay mucho tiempo. ¿Crees que sea buena idea perderlo? Desperdiciar el tiempo que podemos estar juntos sería un crimen. Hay tanto que nos podemos dar, hay tanta incertidumbre que podemos dimitir. ¿Estarás lista para admitir que has estado huyendo de mí? He sido paciente, he estado tranquilo. Muerde mis labios a través del tormento. Por favor, cae en mis brazos. Nunca me dejes ir. Mira nuestros sueños en colores. Deambula conmigo debajo de la luna y nunca me dejes ir. Entre alabanzas, los ángeles nos harán ver el mundo correcto. Lo sacaremos de la oscuridad y en la luz seremos balizas, brillantes como estrellas en la oscuridad para los amantes en la noche. Nunca me dejes ir, recuerda que has de morir, recuerda que eres mortal. Y ya Daniel termina esta parte, dice: así recuerdo el mapa mental de esas palabras en mis cerebros mientras escuchaba en mis audífonos Never Let Me Go, cuando iba con destino a ver Depeche Mode. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿verdad? ¿Cuántos de los rockeros nos han inspirado, nos han hecho viajar, nos han hecho pensar? nos han hecho discernir, nos han hecho entusiasmarnos, nos han hecho vibrar, nos han hecho llorar, nos han hecho amar, en fin. Y en este caso Daniel, bueno, pues como les digo, con su estilo, narra fehacientemente parte de ese sentimiento, ¿verdad? Bien, pues fíjense que aquí ya Daniel, entrando en más acerca de su columna, nos dice lo que significa este, pues digamos, término, por así decirlo, del memento mori. Así es de que no se los voy a decir para que ustedes entren en la columna y la lean, y ahí, si no lo conocen, pues sepan exactamente qué es el memento mori. Pero nada más les diré que proviene de la antigua Roma, o sea que ya tiene su újule en el tiempo. Bien, pues aquí Daniel nos toma, nos refresca, como yo les decía hace un momento, a una parte de su columna sobre Depeche Mode, y yo aquí quisiera hacer una complementación de algo que habla Depeche Mode, digamos, en su filosofía, con respecto a la de Café Tacuba, y es que ellos en particular, independientemente de que defienden algunas causas, ¿verdad?, del ser humano, pues también nos hablan de la importancia del agua, ¿verdad? Si ustedes leen la columna que yo escribí recientemente sobre Café Tacuba, pues ahí está descrito, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues eso es lo importante, lo interesante, ¿verdad?, del rock, que pues no solamente es música, sino también es causa, ¿verdad? Y es causa que va en beneficio de todos. Bien, pues ya Daniel sigue narrando su columna y obviamente aterriza en el día en el que el concierto de la gira Memento Mori Tour de Depeche Mode se hizo en la Ciudad de México, que pues fue en el Foro Sol y que consistió en 3 conciertos los días 21, 23 y 25 del pasado septiembre, en el cual pues el set list fue muy bueno, muy completo. Rolas importantísimas de toda la trayectoria de Depeche Mode, en la cual pues además le rindieron un homenaje a Andy Fletcher, porque pues como sabemos falleció hace no mucho tiempo, y bueno, pues obviamente fue una pérdida para la banda, pero pues los integrantes de la misma decidieron continuar, ¿verdad? Y en esta etapa de continuidad, pues hacerle un merecido homenaje a Andy. Y bueno, pues yo de esta manera concluyo esta transmisión. Únicamente les voy a leer el párrafo final con el que Daniel cierra su columna. Dice: deja que te ponga en un barco, en un largo viaje, tus labios cerca de mis labios y las islas en el océano. Todo el cielo está en movimiento, déjame mostrarte el mundo en mis ojos. Eso es todo lo que hay, nada más de lo que puedas tocar ahora. Eso es todo lo que hay, déjame mostrarte el mundo en mis ojos. In Memoriam, Andy Fletcher, World in My Eyes. Y bueno, pues de esta manera, mi querido amigo Daniel Suárez, Concluye esta estupenda columna en el estilo que lo caracteriza. Yo me despido de ustedes, como siempre les digo, nos vemos pronto, chao, sean felices.